buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal. Estamos hablando en esta ocasión del juego de Deadlight Director's Cut, la edición de Director's Cut, que bueno, pues es un juego que desarrolló Tequila Works. Tequila Works seguramente es de los desarrolladores españoles más conocidos, sobre todo por el juego de Rime, es el que más gente conoce, pero este es el que les catapultó, yo creo, para mí al éxito, y es el primero que jugué de ellos. Es un juego de plataforma en un 2.5D, ¿vale? Que es un poquito como rindiendo homenaje a esos juegos de plataforma clásicos de los 80, tipo Prince of Persia, con un toque muy cinematográfico y con el estilo de survival horror, ya que pues estamos en un mundo post-apocalíptico, rodeados de zombies, y se trata un poco de sobrevivir a eso, ¿no? Así que nada, me hace mucha ilusión porque no es la primera vez que lo juego. Lo subí también en Twitch cuando hacía directos en Twitch. Y le tengo un cariño muy especial a este juego porque lo gocé mucho. Me hizo descubrir a esta gente de, como digo, de Tequila Works, que hacen auténticas maravillas. Así que nada, vamos a disfrutarlo. Estoy seguro que os va a gustar a todos. Vamos allá. Just like sharks. Vale, empezamos. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. Toma ya. Seattle, 4 de julio de 1986. 145 días después del paciente cero. Vale. Esto parece que se han... Parece que se han juntado, ¿no? Un grupo de personas huyendo de, supongo, de los zombies. Es un poco aquí, un rollo muy Walking Dead. Estará la hermana, ¿no? Said not to separate from the group. Never means never. Yo duro, el protagonista. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. Vale. He said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on. Vale, hemos de ir como a una zona segura, ¿no? Vale. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying and we were its survivors. Toma ya. Vale. Bien, pues este es el prota, este Randy. Mirad qué bien se ve, tío, desde 2016, qué bien se ve, ¿eh? Lo he puesto gráficos al máximo para interactuar con objetos. Secreto encontrado, un rizo de dulce oro rojo. Mi último recuerdo de Carla. Vale, esta es la que hemos matado. Entiendo que Randy pues está con este grupo de gente y por lo que sea pues ha tenido que sacrificarla por el bien del grupo. Se habrán unido por conveniencia y harán de ir a un refugio, ¿vale? Por lo que veo, tengo que cambiar la cámara porque justo detrás lo estoy tapando, como veréis. Tenemos aquí la vida y la resistencia, así que lo cambio un momento de sitio y seguimos. Bien, ahora sí que lo tenemos. El cuerpo está lleno de mordiscos y moratones. Ha recibido un disparo en la cabeza. Los objetos conocidos se pueden consultar desde... Vale, vale.
Pulsar para saltar, agarrar salientes. Bien. Vale, aquí está nuestro amiguete. Pulsa dos veces para abrir una patada a las puertas. Uy, cuidado, ¿eh? Mira. Ya venía uno por ahí, ¿eh? Pero, ¿eh? El audio. Voy a bajar un poco, ¿eh? Vale. Ahí, a ver. Bien. Es que hacía mucho ruido, me queda un poco sordera. ¿Y hay algo? La madera está podrida, los talones son débiles. Vale. Entiendo que habrá que ir a pillar esto de aquí arriba y tirarlo. Vamos a mirar qué hay por aquí. Vale. Cómo mola, ¿eh? El cambio de estar más cerca, más lejos. Cuidado ahí. Hostia, ya venía uno, ¿eh? Punto seguro de Seattle. Vale, paramos la radio. Entiendo que también el sonido los debe molestar más, ¿no? A los bichos estos. Bien, míralo. Buah. Esto supongo que teníamos que correr. ¡Cómodo! ¡Hala! Ya me la han liado. Ya me la han liado, tío. ¿Pasamos rápido? Estoy muerto, ¿no? ¡Corre! ¡Hostia, la que he liado! Me han dado el logro, que no he tenido tiempo ni de mirarme, ¿eh? Ahora. Vale, ahora hemos de agarrar con la X. Aquí hay algo, espérate, que hay algo aquí. No sé qué es. El carnet de identidad de un desconocido. Su nombre es RT Chase. Estos deben ser los coleccionables, ¿no? Vamos a mover esto. La que he liado ahí, ¿eh? Vale, ahora hay que bajar así. Vale. Cuidado aquí, ¿eh? Vale, esto es lo que se ha caído. Aquí debe haber algo. No sé si por ahí hay algo más también. No. Parece que el camino bueno es este. No tengo vida, ¿eh? Vale, LT para agacharte. Muy bien. Buf. Usa el entorno para eliminar a tus enemigos. Pulsa el botón verde para soltar la carga sobre la sombra. ¿Eh? Bueno. Pues muy bien. Bien, bien. Está guay, ¿eh? Ahora supongo que tendremos que llegar con un saltito ahí. Vale. Bien, hemos salido fuera. Ahí hay un tío, ¿eh? No sé si me va a ver. Hostia, que vienen. Vale, vale. Bueno, lo bueno es que estos no saben subir escaleras. Entiendo que tengo que engancharme al otro lado ahora. Vale. Vamos subiendo, ¿eh? Se fue. Mirad, mirad qué bien se ve, tío. Qué bonito, ¿eh? Qué bien luce, ¿eh? Mantén pulsado RB cuando corres para sprintar. Pulsa para realizar un salto largo. Hostia, qué bien. Muy bien. A ver qué me ha dicho.
¿Cómo? Ah, ahí, ahí, vale, perdón. Vale, ahora le he pillado. Ok. Mira aquí la escalera. Bien, los demás lo han conseguido. Mira, los han huido. Nosotros tenemos que buscar otro camino alternativo para llegar, ¿no? Pulsa ahí para atraer a las sombras. Hostia, qué bueno. Vale, claro, si se acercan. Sigo en la mierda, ¿eh? Necesitaría curarme. Claro, y yo ahora para llegar ahí, supongo que tendré que hacer un salto o algo. ¿No? Digo yo, ¿eh? Sí. Vale, paramos esto. Escapa del almacén, bien. Y ahora de un salto afuera, ¿no? Vale. Ahí hay algo. Mira, botiquín, vuelvo a estar a tope de vida. Ah, vale. Si voy corriendo de la puerta, la rompo. Ok. Hostia, da muchos logros, ¿eh? No me acordaba yo de esto. A ver. Antes de bajar, si hay algo aquí. Aquí dice que la autopista está al final del túnel. Se abre directo hasta el punto seguro. Shannon y Lydia puede que incluso estén allí. Es verdad, nos ha dicho que está buscando a su familia. También. Es como supongo que, bueno, llevaban ciento y pico días aislados y él no ha podido llegar hasta su familia, entiendo yo. Ah, mira, si hago así bajamos rápido. Genial, ¿eh? Muy bien. A ver, nada por aquí. Cuidado, a ver. Help other people. Si deseas... Bueno, va dejando mensajes por aquí, ¿no? Hostia, el infierno empieza aquí. ¿Hay algo aquí? Secreto encontrado. La página arrancada de un libro. No sé cómo se titula, pero puede leerse unos versos. Por mí se va hacia la ciudad del llanto. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. Había algo más. Cadáveres muertos ya han dejado de impresionarme. Vale. Siempre he pensado que estaría muy bien que este juego tuviera una segunda parte o algo. Porque al final esto sucede ya cuando llevan ciento y pico días con el cuando empezó esto, pero podría estar guay una segunda parte con lo que sucedió antes, ¿no? Randall no sabe nadar, evita las aguas profundas. Ok. Pues bien. A ver, Randall, lo de que no sepas nadar, macho, tiene misterio, ¿eh? He saltado mal. Ahí. Es como Ellie, ¿no? De Last of Us, que no sabe nadar en el 1. Cuando hay un apocalipsis, no sé qué pasa, que no sabe nadar la peña. Va, aquí ya no se ahogará, ¿no? Entiendo yo. Hostia, ahí hay cadáveres en el agua. Entiendo que esos están muertos, ¿no? Vale. No sé yo estos, ¿eh? ¿Qué pasará con ellos? No me da buena espina, ¿eh? También os lo digo. Me da a mí que van a... Que van a moverse o algo. No me acuerdo, ¿eh? También, porque hace mucho que lo jugué. Aparte que mi memoria siempre ha sido bastante lamentable de por sí. Pero algo me da que estos tres de aquí... Alguno va a hacerme un sustillo. Mira, es que lo sabía. Vaya, pues ya puedo ir... Y pasar rápido por ahí, ¿eh? ¿Cómo se agachaba? Mierda, que no me acuerdo agacharme. No me acuerdo cómo se agachaba. No me acuerdo. Vale.
No pasa nada, no pasa nada. A ver, antes de bajar ahora. A ver, ¿cómo te agachas, desgraciado? Míralo, pero si lo he hecho bien, yo le había dado bien al botón. Vale, entiendo que hay que pasar por debajo, ¿no? Aquí. No sé, o por arriba, a ver. Pues ya he muerto dos veces. Y bastante tontas además, ¿eh? Las muertes. En un salto y ahí a quedarme atascado. Claro, no sé si es que. No, vale, es que yo le he dado a agacharme y no me tengo que agachar, tengo que saltar. Vale, ok. Bueno, venga. ¿Vale? ¿Pueden seguirme estos? No, se quedan ahí. Vale. Nos hemos subido. Cojonudo. ¿Hay algo aquí? Nada. Vale, a correr. Wow. Oh. Uy, vale, salido. 4 de julio. Actualizado. Vale, cuidado con esto. Debería cruzar esta autopista para estar más cerca. Uy, cuidado la resistencia que baja, ¿eh? Que no me había acordado. Vale. ¿Y abajo habrá algo? Vale. Otro clan de identidad, su nombre es Arthur L. Allen. No hay nada más, ¿no? Venga. Cuidado aquí, ¿eh? Hostia. Ya mira cómo se ven, ¿eh? Qué pasada, tío. Qué bien se ve este juego. Ah, aquí empieza, ¿eh? Qué bonito, tío. Qué maravilla que hizo Tequila Works. Qué maravilla de juego que hizo aquí, tío. ¿Me la sacó tanto? Este es los restos de la guerra entre hombres y sombras. El infierno en la tierra. A mí me gusta mucho la temática de Apocalipsis, ¿eh? Cuidado porque vienen a por mí estos. Míralos cómo van acercándose, ¿eh? Si te quedas ahí parado, vienen. Aquí arriba también hay. Otro de esos momentos fletos del gobierno, cuarentena. ¿Para qué tantas alarmas si no fueron capaces de arreglar el problema? Pulsa para voltear verjas. Ah, qué bueno. Puedes ir de un lado al otro de la verja. Vale, ok. Vale. Mírate ahí, ¿eh? Una bandera. Aquí se habían hecho como refugios. Bueno, la gente se escondía donde podía, ¿no? ¡Ay, vos! Oh. ¡Qué susto! Vale, no hay nada. La iluminación es increíble, ¿eh? Como nunca llegas a ver bien el rostro del personaje. En cambio, la parte de atrás te genera hasta esto que decía al principio, ¿no? La introducción del juego de este. No es un 2D, es un 2.5, ¿no? ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? A ver. ¿Podemos engañar o qué? Pues si se tira. A la desgracia, hoy te quedas. Se la hemos liado. Secreto encontrado. Un recorte de The Seattle Reporter, 21 de febrero del 86. Cuidado, la URSS está en órbita. Habla de esa estación espacial que acaban de lanzar al espacio los rusos. Aquí hay algo más. Un kit de primeros auxilios. Encuentro alguno de vez en cuando. Afortunadamente estoy bien y no lo necesito. Ah, vale, es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ahora mismo estamos bien de vida, no me han quitado, por lo cual pues no lo tengo que usar.
Importante la resistencia en este juego también, es verdad, no me estoy acordando, ¿eh? La tenemos la barra y fijaros que baja, ¿eh? Depende de dónde te quedas, mírate. Va bajando y además baja bastante rápido, por cierto. ¡Oh, qué bueno! Bien, ya tenemos arma, ya nos vamos solos. ¡Buah, mira, mira, qué bueno, tío! Os digo que para mí es el mejor juego de Tequila. Sé que seguramente no es el más complejo. Rai me encantó y me emocionó muchísimo, pero para mí es el que más he gozado de Tequila Works. Me parece increíble. Ojalá hicieran más de este tipo. Pulsa E para golpear con el hacha, o para empujar a enemigos cercanos, o para romper candados. Ok. Vale, habrá que darle bien. Estupendo. Entiendo que no se me gastan, me parece, ¿eh? ¿Puedo subir? Vale. A veces sí que el movimiento del personaje es un poquito brusco, pero bueno. ¿Y si no los mato, qué? No quiero matarlos si no hacen falta. ¿Para qué malgastar energía, no? Ya tendré que hacerlo en alguna ocasión. Tengáis problema en eso. Mira, esto, por ejemplo, aquí ya. Entiendo que sí o sí tenemos que hacerles algo. Toma ya, chaval. Vale, me estoy quedando sin energía. Esperamos. Cuando venga esto, ya verás tú. Toma. Desgraciado. Este no lo esperaba, ¿eh? Bueno. Bien. Go back to hell. Bien. Deberíamos buscar algo para pasar al otro lado. Pasando de ellos. Bien, y ahora no liarla aquí, ¿eh? Vale. Pulsa E para romper los tablones, ok. Hemos salido. Y sin tener que tampoco acabar de hacer mucho daño. No gastar energía innecesaria, ¿no? Maldita tormenta. Entiendo que aquí saldrá alguien. Míralos. ¿Eh? Vale, supongo que ha pensado, se ha acordado de su mujer o alguna cosa de estas. Habrá oído como si la estuviera ahí escuchando a ella, ¿no? Entiendo yo. Vale, pues seguimos. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí hay algo. A ver. Encuentro una página del diario de Randall. Una página perdida de mi diario. A ver. He tenido un duro encuentro con una de esas sombras. Tengo suerte de seguir con vida, pero dentro de mí nace un peligroso presentimiento. ¿Dónde están mi mujer y mi hija? Shannon, Lydia. Tengo que encontrar a mis compañeros y a mi familia. Vale. Vale, sigue hablando. Ah, pero vamos a escuchar un poco de ellos. Nunca pensé que podría hacer algo así, recurrir a un diario para expresarme, pero adelante. ¿Qué puedo perder? Me llamo Randall Wayne, Randy para los amigos, aunque no conozco a muchos que puedan llamarme así. Hace algunos días cumplí 33 años. Vivo en Hope, un pequeño pueblo de la Columbia Británica. Nos encontramos en el interior de un valle en plena naturaleza, al suroeste del gran país llamado Canadá. Ah, amigo, en Canadá sucede esto. Aquí lo tenemos todo para ser felices. Si comparo mi pueblo con otras ciudades, todo es basura. Si hablo de esas ciudades que veo en televisión, Hope siempre me ha parecido el mejor sitio del mundo para un hombre como yo. Mi trabajo me ayuda también a ser feliz. Soy guarda forestal aquí en las montañas. Mi trabajo me obliga a pasar muchas horas fuera de casa y estar en contacto con los árboles y los animales. Suelo andar por la montaña. Solo en la montaña un hombre puede confiar. La montaña nunca te va a decepcionar.
No necesito más. A veces tener a alguien cerca es peligroso. La gente normal habla demasiado y al final siempre te decepciona. O sea que nuestro amigo Randy es un tío bastante solitario. Y bueno, ya hemos descubierto que era guarda forestal. O sea que el tío sabe de supervivencia. Perfecto. Pues nada, vamos allá. Seguimos. Pues nunca me leí el diario cuando jugué. Así que intentaré esta vez leerlo. Vale, esto hay que romperlo. ¡Corre, corre, corre! Adiós, amigos. Estos, como los Lemmings, se han ido al garete, tío. Son como los Lemmings. Vale. Así puedo cambiar de zona. Bien. Perfecto. Vale. A ver esto. ¿Aquí qué hay? Un billete de $100 con una caricatura sobre Benjamin Franklin. El dinero no tiene valor a este tiempo, pero el dibujo del presidente es divertido. Muy bien. Vale, vamos a ver. Esto. Cuidado que tiene una alarma, ¿eh? ¿Tendría que saltar? Me da que sí, ¿eh? Me da que quieren que salte. Buah. Ya puedo correr, ¿eh? Cuidado. A ver. Hostia, cuidado, ¿eh? Vale, hemos pasado, ¿eh? Hostia, cuidado ahí. Buah. La madre que los parió. Claro, el no pasó de bajar abajo a ver qué hay, ¿eh? Porque fijo que me la lían muchísimo. Vale, pero deja de bajar, hijo. Bien. Oigo algo. Se ha parado ahí. Vale, esto debe ser como un grupo de paramilitar o algo, ¿no? De estos que, pues, como en cualquier serie de apocalipsis, zombie y tal, que los humanos se juntan en como en grupos o brigadas. Y estos deben ser los malotes. Vaya tela. Aclaró. Míralo, ya no se ríen tanto. Hay que ser muy tonto, también, os lo digo. O sea. Hay que ser muy tontos para no imaginar que esto podía pasar. Vale, perfecto. Cracks. Ala. Muéranse, perros. Cuidado, ¿dónde estoy yo? Es decir, con lo de no quites los ojos a los supervivientes. ¿Órdenes de quién? Claro, es que aquí hay cosas más serias, ¿eh? Me imagino que los vivos creo que dan más miedo. Al final también pasaba, como en Walking Dead, ¿eh? Los vivos son más peligrosos que los muertos, ¿eh? Al final. A ver. Vale. Un pañuelo azul. Lleva una inscripción pintada con la mano La Nueva Ley.
Estos deben ser la nueva orden esta que se ha creado, ¿no? Como que... Claro. Claro, como que intentarán liderar el mundo ahora estos, ¿no? Vale, voy a cargarme a este. Ven aquí. Puedes ponerme aquí. Bien. Poco a poco. Ya está, ¿no? Hostia, y se vuelve. Verga. ¿Yo que no se muere nunca o qué? No, no se muere, tío. Muérete ya. Venga, subimos. Ahí estamos. Seattle no es un lugar seguro. Todo el mundo que me preocupa está en peligro. Vale, a ver si hay algo. No, quería mirar si había alguna cosa aquí. Pero no. Así que saltaremos. Vale, con... Hostia, lo que hay aquí. Tenemos que intentar... Hostia, ¿qué he hecho? Escúchame, tío, no. Vale. Uf. Me queda poca vida, ¿eh? No quería... Que saliera así la cosa, pero bueno, no pasa nada. ¿Eh? Hostia. Voy a intentar que me dejen pasar, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Nada, ¿no? Vale, la he cagado. Vale. Que vengan, que vengan. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Nuevo punto de guardado, nueva zona, aquí. Por aquí, ¿no? Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Vale. Bien. ¿Llego? No, por aquí. A ver. Hostia, está bloqueada la puerta. Si bajo aquí, me parece a mí que no podré. Luego la liaré. ¿Esto no puedo arrastrarlo? Sí. Claro, tengo que sacar esto, pero ¿cómo? No. Primero necesito esto para ir aquí. Bueno, pues habrá follón, ¿eh? Y no tengo vida casi. A ver. Si voy así me ven. Vale. No ha pasado nada, no han venido, ¿eh? Qué guay.
Vale, aquí se va a liar, ¿no? Cuidado, sube, ¿eh? Vale, uff, qué suerte. Hostia. Van a venir. Que mueran todos. Primero que mueran. Vamos a hacer zombies a la brasa. Ese de ahí no sé si vendrá o qué. Hostia, claro, el problema es que igualmente esto está ahora electrificado, ¿eh? Ese también ha muerto, ¿eh? Bien. Ahora. ¿Ahora qué? No, pero esto no puedo cambiarlo, ¿no? Claro, el problema es cómo llego ahora al otro lado. ¿Y bajo aquí lo puedo parar? Cuidado. ¿Qué va? Por ahí, ¿no? ¿Eh? No entiendo nada, ¿eh? Ah, amigo. Bien. A esto, vale, ok. Muy bien, hecho. Superado. Perfecto. Ahora subimos aquí. Bien. Ese coche está al límite, ¿eh? De la... Uy. Bueno, pues eso, lo que decíamos. El coche estaba al límite, pues ya no lo está, se ha ido a la mierda. Bien. Perfecto. Muy bien. Cuidado. Hostia. No vamos a esperar esto, ¿eh? Cuidado. Ah, espera, por ahí. Ya lo veo. Bien. Uf, voy a recuperarme. Vale. ¿Y ahora? ¿Dónde me agarro? Ah, vale. ¡Ay! ¡Mierda! No me había dado cuenta de ese. Para hacer un salto rebote. Ah, vale. Tendré que usar el rebote ahora, ¿no? Ah, mira primero esto. Vale. Voy a ver con un mapa manuscrito hacia el punto seguro. Marca algunas calles de Seattle y la localización del punto seguro, pero es casi incomprensible. Estamos pillados, ¿no? Vale, tengo que hacer como un salto, dice. Ahí está, vale, perfecto. Bien. Vale, llega la escalera. Lo que necesito con carrerilla, ¿no? Llegaré. Uy, la he liado. Es este pequeño cambio tan bestia y hay un pequeñito fallo en el juego. Pero bueno, se les perdona. Lástima que no encuentro un botiquín, ¿eh? Por ningún lado. Ah, vale. LT. Para rodar y evitar daño en la caída. Ok. A ver si lo sé hacer. Vale. Bien.
¿Se puede bajar? Vale, por ahí se puede ir, pero no sé cuál es el camino principal. Tiene pinta que será por ahí, ¿eh? ¿Verdad? Pero es que... Ah, no sé cuál será. Voy a primero mirar aquí abajo, a ver. Porque ahí hay otra ventana. ¿Lo veis? Hay otra ventana, ¿eh? No la puedo liar mucho ahora. Uy. Hay algo. Una página copiada de un viejo libro de medicina general se encuentra subrayada algunos fragmentos. Contacto directo con el líquido corporal, infectados, bla, bla, bla. Vale, parece como si se hiciera un estudio, ¿no? Bien. Vale, era solo para el coleccionable. Bien. Volvamos por aquí. Uf. Cuidado aquí, ¿vale? Uah. ¿Cómo se ilumina la zona, eh? Una caja de música. Una familia sacrificada y otra pintada firmada a la nueva ley. Esto ocurre a los que roban a la muerte. Vaya, vaya, este grupito serán problemáticos, ¿eh? Vale, hemos cogido la cajita de música. Cuidadito. Es que el problema es, si bajo aquí, realmente estoy muerto. Es que a lo mejor me dan algo estos. Mejor ese tenía algo ahí. Pero bueno. Tampoco me apetece comprobarlo, si os soy sincero, ¿eh? Hostia, espérate. Página encontrada. Otra página perdida del diario. No conseguí orientarme en el bosque. Iba y venía de la cabaña, pero era incapaz de encontrar el camino de vuelta. A pesar de que tenía el camino entre mis narices, no podía verlo. Mañana tengo que volver. Parece que hay unos furtivos buscando problemas. Odio la clase de gente que busca problemas. ¿Por qué alguien se busca siempre? Encuentra algo, aunque nunca sea lo mismo lo que encuentra que lo que está buscando. Y por lo tanto encontré un ciervo atropellado. Pa, pa, pa. Vale. No, porque aquí oigo gente, ¿eh? Bueno, pues está electrificado esto. Así que... No hay nada, ¿no? ¿Cómo pasó allí si está esto electrocutado? A ver, ¿puedo llegar de un salto? Bueno, ha de ser así, no hay otra. Vale. Sobre todo la estamina, ¿eh? Hay que vigilarla mucho, ¿vale? Porque es como me quede sin... Un problemón. Vale. Bien. Vale, antes de que... Se líe pardísima. Uf. Mira, aquí hay algo. Hay una cadena. Aquí arriba. Me tendré que pasar por algún sitio para llegar. Y aquí hay cuervos que van a avisar a la peña fijo. Llega al control militar. He encontrado un revólver del calibre 38. Los tiempos para malgastar han pasado. Hostia. Estar como recordando, ¿no? Algo. Para aprender a disparar. Vale, es aprender cómo disparar. Se enseñan a disparar ahora, vale, cojonudo. Vale,
Vale. Venga, vamos a darle. Vale, pulsa LB para recargar el arma. Bien. Ahora la puntería. Trata de darle aquella lata de ahí. Dispara la lata. Bien. Ah, a la lata esa, joder, vale, vale. Bien. Mira que el cuervo, desplómalo antes de que salga volando. ¿Qué le ha dado? ¿Qué dice? Vale, vamos a sacarlo de su miseria. Tengo que arreglar. Dispara a la sombra. Les llaman sombras aquí, ¿eh? Esto es lo que su venida significa. Siempre a la cabeza. Es importante, bueno, toda. Eso es un básico, ¿no? De zombies. Siempre a la cabeza. Vale, pues me acaban de enseñar a disparar, con lo cual tendremos que disparar, eso está claro. Bien. Encontrado a balas, genial. Ah, claro, ya entiendo. ¿Tengo que dispararle a eso? Seguramente no. No me gustaría malgastar muchas. ¡Hala! ¿Cuántas tengo? 17. Bueno, no está mal. Siempre va bien llevar armas. Perfecto, vamos a saltar hasta ahí, ¿no? Uf. Hostia, helicóptero. Helicóptero. Bien. Vale, creo que sigo cansando, ¿eh? Bien. Muy bien, lo hemos hecho bien. Vale. Dentro de Seattle, Washington, 4 de julio. Nada actualizado, muy bien. Vale, pues hemos descubierto, hemos avanzado, nos dirigimos hacia la zona segura. Hemos descubierto un poquito más de la historia de nuestro personaje, de Randy. Hemos conseguido también hacha, revólver, así que poco a poco vamos haciendo el personaje más fuerte y vamos a seguir avanzando, pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este fantástico juego Deadlight. Así que nada, nos vemos muy pronto y adiós.